Muy bien, chicos, pues les quiero mostrar nada más todas las partes que componen este case, que es, digamos, muy similar al de Apple 0110. Aquí está la parte de abajo, el fondito, con ese ángulo bastante, bastante padre que tiene. Son como 9 grados más o menos. Este case originalmente, la persona que lo diseñó, aquí les voy a dejar el link, lo diseñó, pero para el Alpha 28. Y yo tomé ese diseño y lo modifiqué para dos cosas. Lo modifiqué para poderle meter un Gherkin aquí. Aquí tenemos el PCB de Gherkin. Y lo modifiqué también para no usar tornillos, sino usar imanes. Entonces aquí tenemos el PCB con todos sus diodos, su Promicro USB-C. Y a este, por petición del cliente, de la clienta, le pusimos sockets 1000 max. ¿Sí? Y entonces básicamente es lo que compone. Tenemos nuestro PCB con toda la electrónica, un plate por la parte de abajo. Como siempre que hacemos, imprimimos un plate que es de más de 3 milímetros, siempre tiene un pequeño resaque para que pueda hacer clic con facilidad el switch, y así ya no se bota, no se sale, ahí entra perfecto. ¿Sí? Esa es una cosa. Y entonces, como si ya les muestro ahorita el fondo, pero en el fondo ahorita tenemos imprimí un plate, también son 4 milímetros si no me equivoco, y pues le puse ahí algunas formas con la idea de ver si va a romper o puede romper un poquito el sonido, pues sí, pues el sonido básicamente. Entonces de los dos lados tenemos imanes para que se puedan unir las piezas, y en este en especial, que no hice con el mío, pero con este sí, fue ponerle este pequeño inserto de también PLA, que es lo que le da un pequeño acento de color. Y estoy enviando junto con este kit uno blanco en caso de que no sea tan no queramos el si no queremos el acento de un color diferente, pues se puede ir blanco. Y pues básicamente para cerrarse es muy muy fácil, porque solo tienes que juntar las dos partes y se va a cerrar. Y los imanes son suficientemente fuertes que no se bota. Así que básicamente eso es. Y si te diste cuenta por ahí, si eres observador u observadora, pudiste notar que hay un espacio vacío cuando pones los imanes. Esa es la razón por la que tenemos este pequeño inserto. Creo que va de este lado. ¿Sí? Se me olvidó de qué lado va. Pero básicamente tenemos este inserto aquí con con el propósito de poner nuestro, de unir las dos partes, de rellenar ese pequeño espacio que queda vacío. Ahí está. Sí, y este pues fue postprocesado. No está perfecto. Creo que quedó mejor. Este es el mejor trabajo que he hecho de estos. Pero pues bueno, ahí está. Ya se va, está listo. Lo estoy preparando para empacar porque ya se tiene que ir con su dueña. Ya lo tuve mucho tiempo. Sí, chicos, pues ahí está. Ahí está el Gherkin 0110. 0110, algo así. Una de esas dos. Ok, chao.